Y nada, pues darle las gracias por venir aquí otra vez de nuevo. Esta es tu casa. Y nada, y a todos vosotros, pues que espero que lo va a ser así, que esta tarde pues que sea de mucha bendición y de mucha gracia para fortalecerse espiritualmente con las palabras de Marino Restrepo, que como he dicho, pues es un profeta de Dios. Dios habla a través de él. Pues nada, le damos la bienvenida y comienza esta tarde este mini retiro charla con Marino Restrepo. Gracias. Continuamos con esta segunda reflexión sobre los ángeles y la oración. Le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra podamos reflexionar. Y les leo la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3. Dice: la generosidad de Dios, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad, pues estas cosas, si las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista, ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis, pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad que poseéis. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, estando con él en el monte santo. Palabra de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento revelado de lo que es el ángel, nuestro ángel guardián. Y vivimos en fe. Todo lo que se nos ha sido revelado en Jesucristo es sobrenatural, no es de este mundo. Pero al mismo tiempo se nos ha dado el Espíritu Santo en el bautismo para que nosotros, a pesar de ser seres naturales, racionales, que no trascienden naturalmente a los misterios de la vida eterna, podamos por medio de su Espíritu entrar en esta dimensión del Espíritu y entender dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, estos misterios sin podernos muchas veces explicar, ni siquiera nosotros mismos.
Pero es una realidad de que Dios nos ha dado un ángel guardián. También es una realidad de que los ángeles existen, que Dios creó los ángeles. Y que los ángeles están en jerarquías, en coros celestiales. El apóstol San Juan, el evangelista, en el libro del Apocalipsis, habla de la batalla que hubo en el cielo y habla de San Miguel Arcángel, cómo él defendió la dignidad de su puesto y arrojaron una tercera parte de los ángeles al abismo. Y esto es algo que está revelado y que nosotros creemos porque es nuestra fe. Y por lo tanto, la existencia de los ángeles en nuestra vida es una realidad. Ahora, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crecer o no crecer a los misterios que se nos han sido revelados. Y estos misterios hacen que nosotros, mientras vamos en camino hacia la casa del Padre, podamos estar desde ahora en conocimiento de lo que Dios nos ha concedido. San Pablo dice que nuestra lucha no es entre carne y sangre, sino con los espíritus que rondan los aires, principados, poderes, potencias de la oscuridad. Esto es refiriéndose a los ángeles caídos, a los demonios. Ahora, con esto no está hablando San Pablo de que debemos estar atemorizados, pero debemos estar vigilantes. Eso es lo que quiere decir, porque cuando estamos en gracia de Dios no tenemos nada que temer, porque nadie tiene poder para hacernos daño. Y todas las pruebas que vivamos en esta vida han sido permitidas por Dios. Para dar un ejemplo claro de qué quiero decir con eso, en un momento antes de la pasión de Jesús, Jesús y Pedro tienen una conversación en la cual Jesús le dice: Pedro, Pedro, Satanás le ha pedido permiso al Padre para pasarte por el cernidor. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas la fe. Cuando pases por esto, vete a darle testimonio a tus hermanos. Aquí encontramos algo muy importante de lo que es el ángel caído de Satanás, que pide permiso para tentar a los hijos de Dios. Y Dios le da permiso. Esperaríamos que Pedro, siendo el apóstol en quien Jesús dijo que era la piedra sobre la cual edificaría la iglesia, esperaríamos que Jesús le hubiera dicho al Padre: con Pedrito no, ese Pedro es mi apóstol, quítale al diablo, saca al diablo de su vida. Eso no es lo que hizo Jesús. Jesús permitió que Pedro fuera puesto en el cernidor, que fuera probado. Ustedes saben que no pasó mucho tiempo para que Pedro estuviese negando a Jesús 3 veces. Algo que Pedro jamás lo hubiese concebido. Ustedes leen las Escrituras y se dan cuenta del celo que tenía Pedro por Jesús, por el Mesías. Él mismo declaró que Jesús era el Mesías cuando todos se fueron, porque Jesús dijo que tenían que comer de su carne y beber de su sangre. Se fueron todos escandalizados. Y Jesús le dijo a sus apóstoles: ustedes también quieren irse. Y Pedro testifica que él es el Mesías. Claro que Jesús mismo le dijo que no había sido él quien habló, sino el Espíritu Santo a través de él. Sin embargo, encontramos aquí el trabajo de los ángeles en nuestra vida, tanto los malos como los buenos. En el libro de Job, al principio, hay este encuentro misterioso de Dios con sus hijos. Y dentro de esos que llama hijos, aparece Satanás. Y Dios le pregunta que dónde ha estado, y él dice que paseándose por la tierra. Y le pregunta si ha visto a su hijo Job, que es un hijo preferido de Dios. Y Satanás lo acusa, y Dios le da permiso de ir a probarlo, solo no le da permiso de quitarle su vida. Entonces aquí entendemos que no todo se da de acuerdo a nuestra expectativa por el hecho de ser obedientes a Dios. El hecho de que seamos fieles a Dios, que seamos obedientes a Dios,
no quiere decir que en un momento dado de nuestra vida terrenal seamos puestos en el horno, porque la vida nuestra en esta tierra es una escuela, como lo estábamos hablando en la pasada reflexión, y por lo tanto el Señor nos va moldeando para la vida eterna. Y muchas cosas que nos parecen absurdas tienen sentido perfecto en Dios. El ejemplo es este: los mejores amigos de Jesús, sus apóstoles, todos murieron de mártires. El único que no aparece ser mártir es San Juan, pero San Juan lo habían metido ya en una paila con aceite hirviendo y salió más joven de la paila que los que lo metieron. Se asustó a los romanos y por eso terminó fue en la cárcel. Pero él fue mártir en muchos niveles. Fue el único que recorrió la pasión de Cristo en el Calvario y así. Pero todos fueron mártires. Por eso Santa Teresa de Ávila le dice al Señor: de razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Todos los amigos mueren así. Pero la realidad que tenemos que entender de nuestra vida cristiana es que nosotros tenemos un ángel guardián. El ángel de lo que más se ocupa es de nuestra santificación. Él quiere y sabe que es lo más importante. Por lo tanto, la oración es para nosotros una comunión con Dios, porque es nuestra conversación con nuestro Padre, la oración. La oración es demasiado importante, y no simplemente la salmodia y la recitación, sino la oración que sale del corazón. Obviamente que las tradiciones devocionales de la iglesia, la liturgia y todo lo que la iglesia nos ofrece como oración son importantes y nos construyen en la fe dentro de un camino espiritual. Pero también hay algo muy importante, que es nuestra relación íntima, personal con Dios. Debemos tener una conversación con el Espíritu Santo, de uno a uno, como quien habla con su mejor amigo. Una conversación sencilla, sincera, elemental, con Dios. Esa es la oración más íntima. Esa oración que se da de mi corazón al Sagrado Corazón por medio de su Santo Espíritu. Sabemos que nada se eleva hacia Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Por eso nos envió Jesús el Paráclito, el Espíritu Santo, porque sería el que se encargaría de todo eso. Entonces, la oración está fortalecida en el amor de Dios, porque la oración es amor. Cuando yo oro, estoy dándole el señorío a Dios, porque estoy convencido de que Dios me escucha, de que Dios responde mis oraciones, de que las oraciones son una conversación con Él. Y esto ya de por sí nos entra en un estado sobrenatural, porque la gente del mundo y aquellos que no conocen a Dios, si nos encuentran hablando solos con un espíritu, pues ya solamente pensarán que estamos locos, ¿no? Porque no tienen esa unción sobrenatural. Pero nosotros, por el espíritu que se nos ha sido dado, podemos hablar con el Espíritu y sabemos que está presente, sabemos que está ahí. Entonces, el ángel guardián juega un papel muy importante. Ustedes ven el testimonio de Fátima, cómo el ángel aparece a enseñarle a orar a los pastorcitos. Y esto es algo trascendental, porque no es que alguien se lo imaginó, es que es algo que sucedió. Es verdad, ese ángel estuvo ahí. Incluso le dio comunión a los pastorcitos. Y entendemos que todo este misterio, que es absolutamente sobrenatural, es algo que ocurre en nuestra vida, en la vida suya y en la mía. Esto no solamente le ocurre a los pastorcitos, me refiero a la presencia del ángel en nuestra vida. Quizás no de la forma en que ellos lo vivieron, con el ángel trayéndoles la Eucaristía, pero sí nosotros tenemos una relación con el ángel desde el vientre de nuestra madre. Nosotros somos el pueblo de Dios que ha sido escogido y separado, predestinado, como dice San Pablo, y
Por esta razón somos su ejército, la milicia. Se dice que Dios nos enlistó en su milicia. Y por lo tanto, desde el vientre de nuestra madre, Satanás sabe quiénes somos nosotros. Y comienza desde ese momento la concepción, una batalla espiritual contra nosotros. Nuestra vida cristiana es una batalla espiritual. Y por eso no debemos andar con miedo si estamos en gracia. El único miedo que debemos tener es el pecado, que le damos poder a las tinieblas. Porque no hay sino dos estados, o la luz o la oscuridad. Si usted camina en pecado, camina por las tinieblas. Si muere en pecado, queda parado en las tinieblas. Si usted camina en gracia, camina por la luz. Si muere en ese estado, queda parado en la luz. Tan sencillo como eso, es blanco y negro. Pero el ángel está encargado de allanar nuestro camino, va delante de nosotros cuando nosotros obedecemos. Y si obedecemos, el ángel tiene la posibilidad de darnos a nosotros todas las gracias que se pueden adquirir a un hijo fiel, todas. Abrir el camino, allanar y convertir nuestra vida en una milicia efectiva en combate contra las tinieblas. Para empezar, nos convertimos en vigilantes soldados de aquellas personas que Dios nos confió. Una madre de familia que es fiel, bendice a sus hijos, consagra a sus hijos a Dios y los protege con esa bendición porque está bajo un sacramento. Ustedes saben lo que son los sacramentos. ¿Cómo será que si comenzamos con la parte más elemental sacramental, que son los sacramentales, podemos tomar el agua? El agua es una criatura y así se identifica dentro de las oraciones de la iglesia sobre el agua por el sacerdote. El agua en principio es simplemente natural. Cuando el agua es bendecida por el sacerdote, ya no es natural, es agua sobrenatural. Y ya esa agua tiene el poder de quemar los espíritus que hay en el aire, que pueden estar rodeando el lugar donde estamos. Así de poderoso se vuelve, porque es el Espíritu Santo. Cada gota lleva el Espíritu de Dios. Se pueden imaginar el sacramento del bautismo. Nosotros somos los hijos predilectos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo. Antes de ser bautizados, somos como el agua, simples criaturas naturales, racionales. Así. El agua no es racional, pero me refiero a criatura natural. Y al ser bautizados, nos convertimos en criaturas sobrenaturales. Si uno es fiel a Dios, uno es una torre de luz. Los demonios se queman. Nos pueden tentar, pero no nos pueden tumbar. Usted escucha a San Pablo diciendo, las flechas incendiarias del demonio. Cuando uno ve una flecha venir es porque está lejos, ¿no? Porque el demonio está lejos. Porque si no, le daría una puñalada, estaría al lado de uno. Pero si lanza una flecha es porque está lejos. ¿Y qué hace uno? Pues uno tiene con qué atajarla porque uno está en el territorio de la luz y puede ver las flechas del demonio. Pero para esto se necesita estar parado en la luz. Así de que para nosotros convertirnos en este sacramento del bautismo, que es la unción sobrenatural que Dios le dio a nuestra vida, debemos estar en orden con Dios y por lo tanto el ángel es el guardián de nuestra vida, especialmente guardián de nuestra oración. Porque miren la vida religiosa, por ejemplo. Un religioso que está consagrado a Dios en sus votos, consagró su vida a Dios, le entregó su vida a Dios y el mundo material lo sacrificó al Señor. Cuando el religioso es fiel a Dios, se convierte en una vasija poderosa de luz. Cada instante de la vida de ese consagrado es vida para las almas, porque cuando ese consagrado es santo, es un don inmenso para la iglesia, porque el Señor lo utiliza como un instrumento de reparación,
un instrumento de sanación y liberación para las almas. Con solo respirar, con solo existir en esa forma, cada día, cada instante, cada momento de ese consagrado es vida para las almas. En el mismo nivel, cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, por la vida que llevamos y la relación con los sacramentos, por la forma en que vivimos nuestra vida, como decíamos antes en la reflexión pasada, así sea usted bombero, torero, poeta, carpintero, pero donde usted está, si usted vive su vida sacramental y su bautismo, usted se santifica en esa carpintería o se santifica apagando incendios, porque usted es la persona que lleva el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor actúa en todo, en todos y todo el tiempo. Es un Dios omnipresente. Entonces, el ángel representa esta presencia de Dios entre nosotros. Ustedes se dan cuenta que cuando se habla del ángel de la Anunciación, estamos hablando de un ángel que viene en nombre de Dios a conseguir el sí de María para la encarnación del Mesías. Y se dirige la palabra con el nombre del ángel. Y el ángel representa ese ejército de Dios celestial que es mensajero cuando está entre nosotros en una misión. Y por eso nuestro ángel guardián tiene la misión desde el vientre materno, desde el momento de la concepción, de llevarnos hasta el tribunal del Señor al final de esta vida. Por eso, si entendemos la misión del ángel, entonces entendemos la necesidad tan grande que tenemos de apoyarlo. ¿Y cómo se apoya el ángel? El ángel se apoya con la fidelidad a Dios, con el amor al prójimo. Porque entre más luz acumulemos nosotros por la fidelidad y la obediencia a Dios, más poderoso nuestro ángel. Un ejemplo, como todos tenemos un ángel guardián, cuando usted hace bien al prójimo, el ángel de ese prójimo lo bendice a usted. ¿Cómo lo bendice? Con luz, porque él es un ser de luz. Entonces, al final de esta vida, llevaremos tanta luz ante el tribunal del Señor como hayamos amado, porque esos ángeles del prójimo nos bendicen cada que amamos al prójimo, porque ellos son los primeros en bendecir eso en el nombre de Dios, porque son los mensajeros de la luz. Y aquí es donde viene una economía espiritual importantísima de capitalizar. Porque así como en el mundo está hecho de negocios, así en el mundo espiritual existen también los negocios espirituales, que son nuestros tesoros. Esos tesoros están hechos del amor de Dios, los actos de amor. Por eso la misma palabra dice, no acumules tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo. Sí que está dando una economía más alta, un don superior, algo que puede uno asumir por medio de la espiritualidad, a la que puede uno llegar y crecer entendiendo nuestra naturaleza ungida, que es nuestro don sobrenatural que Dios nos ha dado. Yo pienso que si nosotros entendemos con claridad lo que significa el ángel en nuestra vida, pues estaríamos llenos de mucho gozo, porque tenemos un guardián invisible, que es quien nos defiende del enemigo invisible. Solo él puede ver aquel que nos quiere destruir, que no podemos ver nosotros. Si nosotros estamos fieles a Dios, él tiene todo el poder para defendernos. Porque el ángel caído tan solo puede venir a probarnos si Dios lo permite. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, todos seremos probados en un momento u otro durante nuestra vida. Porque caminamos por el territorio del enemigo. El mismo Jesús nos lo reveló. Él dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. El mismo Satanás se llevó a Jesús en el desierto durante las tentaciones a una montaña y le mostró los poderes de la tierra y le dijo, todo esto me ha sido dado a mí. Si me adoras, te lo doy. Estos son ejemplos y enseñanzas de Jesús sobre dónde estamos. Porque lo más importante para entender el papel del ángel
es cómo Jesús nos localiza con el movimiento que hace en su encarnación. Jesús desciende del cielo, como dice San Pablo, es el Adán que bajó del cielo. En otro momento lo presenta como el Moisés que bajó del cielo. Y después de que él terminó su obra en la tierra, que le encargó el Padre, ascendió al cielo. ¿Y qué hizo con esos dos movimientos? Algo muy sencillo, se convierte en nuestro GPS, porque nos localizó abajo y nos dice, ustedes están abajo, yo me voy adelante a prepararles un lugar, a donde yo voy, allá estarán ustedes conmigo, si me obedecen. Entonces, si tenemos conciencia de que estamos abajo, entonces este mundo no nos engaña. Porque si todavía no entendemos eso, este mundo nos seduce y todas las esperanzas las vamos a tener ancladas en el destierro. ¡Qué gran error que es ese! Precisamente la presencia del ángel en nuestra vida son las primicias de la vida eterna, porque ese ángel representa el reino de la luz a donde hemos sido predestinados a llegar. Entonces, el ángel es la noticia buena. El ángel es la compañía de aquel que nos lleva a casa, pero el ángel quiere que nosotros no nos enamoremos de esto. Claro, el mundo material es un don de Dios, aquí nos creó, y es una obra maravillosa de Dios. Pero debemos entender que en el mundo material estamos para ser buenos administradores. No para poseer nada en el corazón, ni para estar apegado a nada ni a nadie, sino para ser buenos administradores. Por eso Jesús, con mucha claridad, da testimonios que son escándalos para la gente que no entiende el lenguaje de Dios. Cuando vienen a decirle que su madre y sus hermanos lo buscan, y él responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Qué confuso que es eso para aquel que es plenamente racional y no tiene una concepción espiritual de la lengua, lenguaje de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros debemos entender que nuestra relación, la relación entre nosotros, tiene que ser unida en el Espíritu de Dios. Lo que significa que si usted hace la voluntad de Dios, usted es mi hermano o mi hermana, porque estamos en el mismo espíritu. Si usted no la hace, no puede ser mi hermano ni mi hermana. Es más, al final de esta vida no nos volveremos a ver, porque para estar unidos en Dios eternamente tenemos que vivir en Dios, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Hay personas que se preguntan, ¿pero qué hace una madre si se va para el cielo sabiendo que su hijo se fue al infierno? Dice, esto no existe en la vida eterna, porque una vez que entramos a la plenitud del mundo espiritual en el momento de la muerte, entramos en la perfecta sabiduría de Dios y estaremos con aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Los demás desaparecen de nuestra vida porque ya no habrá una relación de sangre, pero todos nos reconoceremos, claro que sí, pero estaremos en un estado superior. Lo que dice Jesús cuando se refiere a San Juan Bautista, él dice, Juan Bautista, Juan es el profeta más grande que ha habido y que habrá, sin embargo, el más pequeño en el cielo es más grande que él. Esto, si lo leemos con cuidado, nos damos cuenta que se está refiriendo a la vida terrenal, porque Juan, obviamente, al morir como mártir y entrar a la gloria de Dios, debe estar extremadamente elevado dentro de la dimensión celestial, porque también hay niveles. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús habla de niveles, dice el más pequeño del cielo. O sea que hay otros que son más grandes que ese pequeño, si no, no lo hubiese descrito así. También describe jerarquías cuando llama al diablo príncipe, príncipe de este mundo. Si hay príncipe, también hay otros niveles, ¿cierto? Habrán soldados, vasallos, quién sabe qué niveles hay en las jerarquías del demonio. Por eso él lo nombra como jerarquía. Y esto
entendiéndolo claramente, nos damos cuenta que el ángel nos enseña todos los días al caminar con nosotros que somos peregrinos, que vamos en tránsito, que esta no es nuestra casa, que este no es el paraíso, que esto es el equivalente como a una plataforma de lanzamientos del alma. Desde aquí nos lanzamos el alma hacia el espacio de Dios. Pero para que esa alma, que es ese cohete espiritual, tenga la suficiente combustión para elevarse y entrar a la plenitud del espacio de Dios, se necesita el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, llenos de Dios para que haya la fuerza para elevarnos hasta Dios. Hay almas que se elevan casi hasta entrar, pero se quedan en el purgatorio. Hay otras que se elevan un poco, y así es. Pero nosotros somos llamados a elevarnos del todo. Ustedes se dan cuenta la dimensión de la pedagogía divina. El divino maestro, ¿cómo enseña? Pedro se atreve a caminar sobre el agua. Ustedes se dan cuenta que eso es muy atrevido, eso es muy valiente, caminar sobre el agua. Caminó sobre el agua y dio no sé cuántos pasos, la palabra no lo explica, pero dio pasos y se fue hacia el Señor. En un momento dado le ganó su humanidad y empezó a hundirse. Y el Señor lo sacó, pero le dijo: hombre de poca fe. ¿Se dan cuenta que Jesús no lo felicitó por los pasos que dio, sino que le llamó la atención por no haber dado todos los pasos para llegar a Él? Eso es lo que hace el maestro justo, el maestro que busca la perfección, el maestro que nos empuja a dar más. Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, la santidad. No la tibieza ni la mediocridad, porque por eso dice la palabra: Dios vomita de su boca al tibio. ¿Por qué? Porque el tibio no le da todo, y Dios quiere todo, porque Él nos dio todo a nosotros. Si queremos ser de Dios, hay que darle todo al Señor. Yo le digo a la gente: miren, el diablo es 100% malo. Nunca oirán que encontraron un demonio 70% malo. No existe, es 100% malo. Para nosotros poder combatir esta batalla espiritual y poder llegar al cielo, tenemos que ir con 100% bueno. Y nosotros somos imperfectos, no tenemos 100%. Pues, por eso tenemos a Jesucristo. Por eso se encarnó el Señor. Porque Él vino a completarnos, Él vino a darnos lo que nos faltaba. En Jesús conseguimos el 100%, pero para eso tenemos que unirnos a Él en su cruz. Por eso la iglesia nos enseña que debemos ser cristocéntricos para podernos cristificar, para ser otro Cristo. Por eso San Pablo dice eso al final de su vida: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y esto, teniéndolo claro, nos damos cuenta que la santidad es el abandono en Dios. La confianza total en el Señor, de donde viene este mensaje maravilloso a Santa Faustina de la Divina Misericordia. La urgencia de Dios para estos tiempos, que es tan importante que nos acordemos de que debemos en nuestro corazón siempre decir: Jesús, yo confío en ti. Que venga desde el fondo de nuestro corazón, porque esto es como una liberación. Esto es sanación, esto es fortaleza para el alma, esto es amor. El confiar en Dios hasta el nivel en que yo digo: no importa lo que esté sucediendo, no importa cómo están de confusas las cosas, no importa que este mundo esté al revés, yo confío en ti. Y eso es muy importante. Es muy importante porque nos da salud, salud espiritual, que es la más importante de todas. El que tiene salud espiritual tiene vida, tiene vida, tiene luz, tiene discernimiento, tiene fortaleza, es perseverante, es fiel, además es humilde, porque cuando uno se convierte en un verdadero hijo de Dios, se vuelve pequeño. Ustedes saben que el pecado original nos ha hecho gigantes, porque seréis como Dios, es el canto de la serpiente a Eva. Y claro, salimos convertidos en Dios hacia la muerte, porque eso es lo que trae la muerte al mundo. Pero ustedes ven lo que el mundo es y lo que las filosofías e ideologías del mundo son. Es
Seréis como Dios. Es la realización personal. Es todo que ver con que yo puedo hacer todo por mí mismo. La diosificación del hombre. Pero cuando entramos en la humildad de Dios, que es precisamente la vigilancia del ángel sobre nuestra vida, encontramos el camino a la pequeñez, que es ese pesebre de Belén. No puede haber un ejemplo más grande de lo que es la humildad y la pequeñez que el nacimiento de Jesús en Belén. Porque ahí encontramos la lección uno, la número uno del Mesías sobre el camino. ¿Dónde comienza el camino para nosotros? En Belén, en ese pesebre. Ahí comienza, ese es el paso número uno. El Rey de toda la creación, el Todopoderoso, nace en la miseria más increíble. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a que no se trata de los reinos de este mundo. Él no tuvo necesidad de nacer en un castillo ni en un colchón de plumas, sino que nació rodeado por animales en una pesebrera. Y esto es un ejemplo de quién es Dios. Además, en el diálogo con Poncio Pilato, hay algo importantísimo que confirma a Belén, que confirma el pesebre. Cuando el Pilato lo llama rey, o dice que lo llaman rey, y él dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y aquí encontramos al ángel. ¿Qué es lo que el ángel hace? El ángel es un ser invisible, es un ser sobrenatural, es un ser que no es de este mundo. Es un ser que es del reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. En cambio, el diablo pertenece a este mundo. Aquí cayó, él cayó. Por eso San Juan también escucha una voz que dice, en el libro del Apocalipsis lo narra, dice la voz, ¡ay de la tierra y el mar! Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y esto nos aclara de dónde estamos y con quién estamos tratando y contra quién estamos luchando. Por gracia de Dios, nosotros no podemos ver el mundo espiritual, por gracia de Dios, porque si lo viéramos, moriríamos del susto, porque estamos en la oscuridad total. Ahorita nos acompaña la luz de los astros, la ciencia que nos da esta luz artificial, pero en el momento que el alma sale del cuerpo, ya no alumbra esa lámpara, ya no alumbra el sol ni las estrellas. Quedamos en las tinieblas. Y la única luz que tenemos es la que hayamos acumulado del amor de Dios en nuestra vida. Muchas almas quedan en las tinieblas eternas porque no llevan nada de luz. Y por eso se habla de que la batalla más grande para el alma es la batalla en el momento de la muerte. Y siempre tenemos que orar por una buena muerte. La Iglesia nos enseña que los patrones más importantes de la muerte son San José y San Miguel Arcángel. Y ya sabemos la historia de cada uno y por qué se llaman así. San Miguel, que derrotó las tinieblas. San José, porque es nada menos que el terror de los demonios. Porque es aquel a quien Dios le confió la misión más importante, que es cuidar esa Virgen y ese Mesías. No hay nadie que haya tenido una misión más importante en la tierra que San José. Y por eso el diablo no lo resiste. Entonces, en el momento de la muerte viene la gran tentación, porque el tentador tiene el último momento con nosotros. Y a él no le importa que nosotros nos hayamos salvado. A él no le importa. Él, dese en cuenta que cuando el demonio tentó a Jesús en el desierto, él sabía que estaba tentando a Dios, pero él estaba tentando su humanidad. Porque miren, él sabe una cosa. Dios todo lo hace perfecto y el diablo sabe. Entonces el diablo sabía que Dios se había hecho perfectamente humano, lo que quiere decir que se hizo perfectamente imperfecto, y sabía que tenía hambre, sed, todo lo sabía. Y eso es lo que tentaba el diablo. Él no tentaba a Dios, tentaba la humanidad que él tomó. ¿Sí? Así es el demonio. A él no le importa que usted sea salvado cuando muere,
él lo va a tentar, él va a venir a atormentarlo, porque usted está en el momento que sale de este cuerpo, entra en el mundo espiritual, que es nuestro nacimiento, verdaderamente, porque ahora estamos en gestación. Es como si estuviésemos embarazados de un alma. Al final de esta vida, el alma nace a la vida eterna. Por eso, el ángel guardián juega este papel tan importante desde que somos concebidos en el vientre de la madre, porque Dios nos asigna ese ángel sabiendo la batalla espiritual en que vamos a estar toda nuestra vida, con el enemigo del alma que es invisible para nosotros. Por eso nos da un guardián que también es invisible. Y la oración es nuestra comunión con Dios, algo que el ángel la cuida enormemente porque es demasiado importante. La iglesia nos ha enseñado a orarle también al ángel guardián, hacer una oración a él, porque eso nos fortalece nuestra unión con la luz, porque él es la luz, él es el reino de la luz, es jerarquía de la luz. Y si nosotros estamos concientizados de ese don maravilloso de la luz, fortalece nuestra vida en la luz. Y es demasiado importante tener eso claro. Ustedes se dan cuenta que la gente que vive en el odio, en la venganza, en la impureza, en la avaricia, en todos los pecados, está llena de oscuridad, porque eso es lo que es. Trae pura oscuridad y el corazón lo tiene maleado. Todos sus instintos, sentidos y razones están corrompidos porque no hay luz ahí. Pero cuando una persona se sana y comienza a caminar con Dios y comienza a sanar todo su ser, le comienza a entrar luz y el ángel se entusiasma y empieza a ayudar esa limpieza. Y él es el primero en ser el gran obrero de nuestra liberación, sanación, de todo lo que hay que hacer cuando uno decide obedecerle a Dios. Pues que Dios sea glorificado por el don del ángel, por el don de los ángeles en nuestra vida, y que nosotros también tengamos conciencia de los ángeles para que podamos aprovechar este don maravilloso y podamos crecer junto con los ángeles hacia la gloria del Señor. Voy a terminar con una lectura de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 4, desde el versículo 7. Dice: a la espera de los últimos tiempos, el fin de todas las cosas está cercano. Sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de visitarlos, de visitar esta comunidad tan querida, y porque la vida de ustedes es muy importante para la iglesia, porque cada uno de nosotros tiene una meta señalada, que es nuestra santificación, y por medio de esta fidelidad a Dios podemos contribuir a la salvación de muchas almas. Pues que el Señor los bendiga, los proteja, los santifique, para que en este mundo de tinieblas, perverso y perdido, podamos ser esperanza, luz, y además podamos ser salvación para muchísimas almas. Amén.